Hola, hola amigos amantes del mix, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos tratando cómo crear nuestra base de datos de Serato. Arrancaremos explicando cómo funciona la base de datos y cómo realizar un respaldo de la base de datos. Bueno, en Serato no es necesario realizar un respaldo adicional, ya que Serato crea un backup automático de nuestra base de datos. Arrancamos entonces. Para esto vamos a abrir nuestro programa Serato y verificar que en nuestro programa previamente ya moví de ubicación la base de datos y no tengo ninguna base de datos, carpetas o canciones dentro de Serato. Correcto. Antes de arrancar con la explicación de cómo crear correctamente la base de datos, vamos a revisar nuestra carpeta y revisar cómo deberíamos tener editados nuestros temas, nuestras canciones. Como podemos ver aquí, tenemos el nombre del archivo que consta del nombre del artista y el nombre de la canción. Adicional, los tags están ingresados con el nombre de la canción, el título y el intérprete de la canción. Esa es la manera correcta que debemos editar nuestros tags. Para eso podemos utilizar un programa que es bastante bueno, ACD Extractor, que es bastante bueno para poder editar nuestros tags correctamente. Esto es muy importante. Aquí podemos ver que hay una canción que no tiene los tags, al igual que esta otra. Vamos a ver qué problema nos da en Serato. Serato, al momento que nosotros ingresamos una carpeta, se crea esto, valga la redundancia, se llama Create de Serato, en donde nos permite realizar o tener acceso a nuestra diferente música. ¿Cómo funciona la base de datos de Serato? La mayoría simplemente coge una carpeta, nos vamos a... En este caso tengo que irme hacia mi escritorio. Vamos a dar el camino largo hasta el escritorio, en donde tengo la música de prueba. La mayoría hace esto, arrastra la carpeta, lo suelta ahí y tengo toda mi música. Cosa que no está mal. Y aquí podemos ver cómo se carga automáticamente la canción y cómo se carga el nombre de la canción y el artista. Y podemos ver que aquí tenemos ya nuestra carpeta. Esta forma es la más habitual que realizan, pero no es la correcta. Vamos a revisar qué es lo que Serato o cómo Serato funciona con esta base de datos. Porque la pregunta de muchos es, en la carpeta de música que tengo, le pongo más música pero no me aparece en Serato. ¿Por qué? Les vamos a explicar. Si yo en Serato traslado la carpeta, lo que estoy haciendo es dándole un acceso directo hacia la música. Serato crea un acceso directo hacia donde está nuestras canciones. Por eso, si es que yo elimino de mi base de datos, por ponerles un ejemplo, elimino estas canciones, se eliminan el acceso directo, pero la canción original sigue estando en nuestra carpeta. De esta manera funcionan los crates de Serato. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de tener un crate? La forma correcta de crear nuestras carpetas de música en Serato es agregar una carpeta. A esta carpeta renombrarla. Para poder renombrarla le damos doble clic y le ponemos el nombre que nosotros consideramos. En este caso le voy a poner prueba, ¿correcto? Y nos vamos hacia nuestra carpeta y desde aquí analizamos o revisamos una a una las canciones. Y si yo decido que esta canción debe constar en mi carpeta de crates, pues lo arrastro. Esta canción me parece que no es buena, o que no la voy a utilizar con frecuencia y no la arrastro. La siguiente sí. Y así vamos creando una a una las carpetas con los mejores éxitos que yo considere que voy a usar con más frecuencia. Ya. Pero si yo quiero tener dentro de mi base de datos el listado completo de las canciones, simplemente arrastramos la carpeta a donde dice todo. Y podemos ver que aquí comienza Serato a analizar o incluir toda nuestra base, todas las canciones a su base de datos. Comienza a crear ese acceso directo hacia las canciones. La carpeta de prueba tiene las 5 canciones que yo acabo de cargar, mientras que en todo podemos encontrar la carpeta completa. En este caso
la carpeta completa con toda nuestra música. Y de esta manera, si es que yo necesito buscar una canción que no está dentro de mi baúl, pues selecciono todo y puedo acceder desde mi buscador. Y esto lo hacemos para evitar abrir una carpeta, porque yo he visto muchas personas que abren una carpeta aquí, pues tienen la carpeta y trabajan de la siguiente manera. Van en el buscador, escriben el nombre de la canción y desde aquí arrastran la canción hacia los decks. Es lo que he visto que muchas personas hacen. Y con esto, ¿qué es lo que están consiguiendo? Que la computadora tenga un doble proceso. Y estamos gastando recursos de nuestra computadora. Esto no se debería hacer. Para yo poder acceder directamente a mis canciones o a todas las canciones y buscar la que necesite, obviamente que no estaba dentro de nuestra carpeta, simplemente nos vamos a todo, marcamos y buscamos nuestra canción. Ahora, ¿cómo protegemos nuestra base de datos? Porque, por ejemplo, yo marco para poder eliminar, lo tengo que hacer con el botón control y el botón suprimir. De esta manera elimino esta carpeta o este crate. Para evitar que esto suceda, nos vamos a la pestaña configuración, en donde dice biblioteca y visualización. Tenemos una pestañita que dice proteger la biblioteca. Marcamos esto y de esta manera pues no podremos borrar nuestro crate. Si queremos borrar o de alguna manera eliminamos, no vamos a poderlo realizar. Si es que borramos las canciones, nos dice no se puede borrar o editar mientras proteges la biblioteca. De esta manera tenemos nuestra biblioteca que está protegida. Si queremos seguir agregando canciones, sí lo podemos realizar. Tengo agregada 7, 8 canciones. Cerramos el programa. Al momento de volver a abrir nuestro software, si nuestra carpeta de crates, efectivamente guardaron las demás canciones a pesar de que estaba protegida la base de datos. Como podemos ver, está la carpeta prueba y está con las 8 canciones. La protección de la biblioteca nos protege para que no se pueda eliminar carpetas o eliminar canciones. Si quiero eliminar, pues nos vamos a biblioteca, desmarcamos la opción proteger biblioteca y ahora sí podemos marcar e ir borrando las canciones que no necesitamos. Ya, esa es la forma correcta de usar el crate. Ahora hablábamos acerca de dónde se crea nuestra base de datos y cómo debemos respaldar si es que vamos a cambiar de computadora o trabajamos con un disco externo y queremos poder trabajar en diferentes computadoras. Vamos a crear, yo tengo ya una carpeta en donde tengo toda la discoteca organizada, las canciones que más o las canciones que necesito, y simplemente lo voy a hacer de la siguiente manera. Como yo tengo ya las canciones que voy a utilizar, simplemente las arrastro todas porque son las carpetas que yo necesito. Pero aquí hay un pequeño inconveniente. Ahora, yo tengo dentro de mi música, tengo subcarpetas. Como en la carpeta electrónica, tengo diferentes carpetas que yo he personalizado a mi manera. Estas subcarpetas no las crea Serato DJ o no las crea de manera automática cuando arrastro a la sección de crates. Lo que debería hacer aquí es abrir la subcarpeta y a su vez ir arrastrando para crear un nuevo crate. Y a su vez, si quiero tener esto dentro de Serato, dentro de otra carpeta, pues lo arrastro y digo aquí quiero que esté, y de esta manera tenemos una carpeta dentro de otra carpeta. Y esto le hago porque las carpetas de música están ya preparadas, es el material que voy a utilizar y yo requiero que toda esta información se encuentre o esté dentro de la base de datos de Serato. Si yo tengo una carpeta de música, cada mes la voy actualizando, pues tenemos que ir cargando las canciones nuevas a nuestra base de datos. Si yo voy mes a mes en una misma carpeta agregando nuevos archivos de música, lo que debemos hacer es simplemente irnos hacia la carpeta. Imaginemos, yo en esta agrego la canción y aquí tengo el crate de Serato, pues simplemente deberíamos marcar todas las canciones que no está, o marcar toda la carpeta y volver a arrastrarla y de esta manera agregar las nuevas canciones.
no duplicamos al momento que arrastramos estas canciones, y si la canción ya consta en nuestro crate, pues no se va a duplicar, entonces no nos va a tener archivos falsos. Esa es la manera de cómo debemos crear correctamente nuestra base de datos de Serato. Lo primero y lo más importante es tener correctamente editado los tags de nuestras canciones para poder agilizar la búsqueda rápida en la base de datos. Ahora la pregunta es, ¿dónde se guarda o se crea nuestra base de datos? Nosotros en esta computadora tenemos particionado nuestro disco duro en dos. La primera partición la utilizamos para los archivos del sistema, los programas, etc. Y la segunda partición para tener toda nuestra base de datos, toda nuestra información alojada en esta partición. La base de datos de Serato se crea automáticamente en dos lugares. La primera es en mi música, carpeta que está en el disco C. Se crea la carpeta Serato. Esta es la carpeta que contiene toda la base de datos, los puntos de hot cues, los loops y todo lo que guardemos en nuestra base de datos de Serato. Ahora, si es que yo no tengo particionado mi disco duro y necesito formatear la computadora, no puedo hacer uso del respaldo de la base de datos de Serato, ya que para eso necesito copiar los archivos a un disco duro externo, formatear la computadora y cuando vuelva a instalar el sistema operativo, tengo que nombrar la computadora como estaba antes, exactamente igual, ya que la base de datos se direcciona a través del directorio que crea Windows. En este caso, por ejemplo, el disco C, usuarios, está como Claudio-DJ. Si es que yo le quito el guión, pues la base de datos no me va a servir. Y accede a través de DJ C, música y Serato. Este es el directorio que va a utilizar Serato DJ para hacer nuestra base de datos. Si yo tuviese toda la información en el disco C y al volver a formatear obviamente voy a tener ese inconveniente. Pero si yo tengo particionado el disco duro, el directorio es más sencillo, simplemente disco local E y Serato. Y como les comenté, Serato crea automáticamente la base de datos en la raíz del disco que estemos utilizando. En este caso está designado como disco E. Esta es nuestra base de datos de Serato. Una vez creada la base de datos y nosotros cerremos nuestro programa, o eventualmente Serato nos crea automáticamente el backup. Cerramos el programa y nos dice los backups de tu biblioteca en Serato en el disco local C y disco E tienen más de una semana de antigüedad. Crear una copia de seguridad de la biblioteca al salir. ¿Estás seguro? Sí. Y Serato automáticamente crea en la raíz del disco una carpeta que se llama Serato Backup. Entonces, si es que yo por A o B motivo se borra esta carpeta, pues tengo el backup. Lo único que debería hacer es renombrar nuevamente y hacer uso de mi backup. Abrimos Serato y vamos a ver que los archivos o la base de datos va a continuar estando ahí, correcto, y las carpetas están correctamente. Ahora, si yo vuelvo a cerrar, como modifiqué el nombre del backup, si vuelvo a cerrar me va a volver a pedir, pero ahora solamente un respaldo del disco local E, que es el donde hice uso del backup, e eliminé la base de datos original para poder hacer uso del backup, para tener un respaldo óptimo de nuestra base de datos. Y de esta manera, si es que yo necesito trabajar con otra computadora o con un disco duro externo, pues copio toda mi información a un disco duro externo y simplemente al conectar en otra computadora, pues al tener la base de datos en la raíz del disco, no voy a tener ningún problema en que Serato lea correctamente mi base de datos. Eso es todo, amigos, muchas gracias por ver este video. Recuerden compartir, dejar sus comentarios, un like si te gustó. En próximos videos estaremos tratando otros temas acerca de Serato y también revisando sus sugerencias para próximos videos. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, que estarán incluidas en la información de este video. Quien les habló, Claudio Zumba para Extreme Pro Music.